Es un placer y un honor para nosotros recibirlos acá. Sabemos que INCABA ofrece muchas alternativas, hay una cantidad inmensa de actividades y elegir en cuál participar no es algo sencillo, más en los tiempos que corren. Así que valoramos muchísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes. Desde luego, lo protocolar manda, así que debo agradecer a los dueños de casa, a SADOP, que es el sindicato argentino de docentes privados, este lugar tan especial donde agrupa educadores que son personas que a su vez están formando nuestro futuro, AFLATEC, Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y Cultura, que junto con IPLAC, el Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe, nos apoya en la presentación de este libro, con el cual esperamos que sirva de puntapié para un largo camino juntos en el estudio de la geopolítica. Indudablemente, definir una política interna real, para eso necesitamos conocer lo que sucede en el mundo. Es primordial ese tema. Agradecemos especialmente al profesor Mario Morán y a Juan José Martínez, que confiaron en nosotros en tiempos donde justamente se están perdiendo algunos valores imprescindibles para una convivencia en sociedad y en armonía. Para cerrar el tema de los agradecimientos, que uno siempre queda corto, no puedo dejar de mencionar a todos, en realidad no puedo mencionar a todos porque sería una lista interminable, pero el equipo juvenil de AsiaTV, que está siempre ahí, al pie del cañón, dispuestos a apoyar todas las iniciativas que nosotros proponemos. Como ustedes saben, nosotros somos una productora nacional y orgullosamente familiar, como mandan las tradiciones, ¿no?, con todo lo que implica. Patricia Suárez, que también siempre una mujer muy trabajadora, que siempre nos está apoyando y acompañando en todas las actividades. Y eso no tiene precio. Muchísimas gracias, Patricia. Así que de corazón nuevamente agradezco a todos. Ahora sí, antes de pasar con Marcelo y con el embajador Mohammad Farhad Koleini, a quienes vinieron a escuchar en realidad, les tomo un minuto para contarles la odisea que pasó con este libro. Acá tenemos a Germán Hispano, que fue uno de los que fue en realidad el responsable de que estuviera a tiempo el libro. Trabajamos contra el reloj en estos 12 años de trabajo de AsiaTV. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos representantes diplomáticos de diferentes naciones, lo que nos ha permitido profundizar en el conocimiento de la realidad de cada país para que nosotros podamos hacer un análisis general más cercano a la realidad. Con el embajador Koleini, que a mí en lo particular me ha enriquecido muchísimo, y también al conocer a su señora, a Farzaneh, que me hizo descubrir lo independiente que son y fuertes las mujeres iraníes, ¿eh? Nada que ver con lo que nos pintan por ahí. Así que las mujeres tienen una voz importante, tienen una actitud independiente muy importante que hay que darlo a conocer, y serviría como ejemplo para muchas mujeres acá también por nuestros pagos. Tuvimos una serie de charlas donde Marcelo y el embajador hablaban sobre temas de geopolítica, digamos casi como una charla de café, podríamos decir, para los argentinos, a las cuales nosotros grabábamos, escuchábamos atentamente, no, los sentidos estaban tan agudizados sin querer conocer un poco más, seguir hablando, y después Azul y Sebastián Pimás hicieron un gran trabajo en la desgrabación. Fueron horas y horas desgrabando para que Marcelo, atado a una silla, podía seguir escribiendo y seguir protestándome que necesitaba más tiempo, que cada tema necesitaba un desarrollo. Así que contamos con el compromiso del embajador de seguir avanzando en este sentido, como para tener la posibilidad de que ustedes puedan leer algo diferente a lo que están acostumbrados, algo que creo que falta conocer, que falta profundizar. Así que eso es muy importante. Yo creo que esta es una primera introducción a ese tema, pero que hay mucho más, hay muchísimo más como para ver, así que bueno, los conceptos que ha vertido el embajador en este libro creo que van a poder apreciar. Marcelo va a poder ampliar un poco más el tema, así que muchísimas gracias a todos nuevamente y los dejo con Marcelo para que escuchen un poco qué es lo que, cómo trabajó durante ese tiempo. Bueno, buenas tardes. Sí, no vamos a hablar mucho de lo que trabajé porque yo creo que ya lo dijiste todo. Sí, lo que me gustaría es trazar algunas líneas sobre qué se trata el libro y por qué surgió la idea. Básicamente, como decía Ivonne al principio, hemos hablado mucho tiempo con el embajador sobre distintos temas y hemos notado que la visión en general que se tenía de la geopolítica en la Argentina necesitaba por ahí algún impulso. Tal vez son un poco pretenciosos decir que uno viene con esa idea de cambiar lo que hacen todos los teóricos argentinos, pero sí con abordarla desde otros ángulos, desde otras posibilidades, tratar de comprender que a veces tenemos una visión demasiado occidentalista que nos limita en lo que realmente pasa en otras partes del mundo. Conocer cómo piensan otras culturas, otras civilizaciones, es absolutamente necesario para poder predecir hacia qué mundo estamos yendo. Este es un libro que básicamente es conceptual. O sea, no van a encontrar demasiados datos duros ni estadísticas, que tengan mucho que ver con lo que es un trabajo previo más enciclopédico. Sí, yo creo que apuntamos mucho a tratar de entender básicamente conceptos que parecen nimios, secundarios, como es el tema del poder, cómo lo entiende la sociedad iraní, y donde ahí uno ya empieza a ver que hay muchas diferencias. Una de las cosas que me dijo en una de las charlas el embajador es, me acuerdo, eso me quedó bastante grabado, el hombre no crea poder, el poder es de Dios, el hombre lo puede administrar, no es otra cosa que eso. Eso sería ya para un ámbito académico argentino algo revolucionario, porque ¿cómo vamos a hablar de Dios? ¿Dios qué tiene que ver en esto? Bueno, tal vez tiene más de lo que nosotros pensamos, y de última, no importa si tenemos razón en pensar distinto o no, importa entender cómo piensan otros pueblos, que básicamente son el 85-90% de la población mundial. No obviamente los iraníes, sí, los que tienen una visión muy diferente a la occidentalista que nosotros estamos teniendo. El libro se inicia tratando de entender algunos métodos de análisis, métodos como la matemática moderna, las opciones de múltiples paradigmas, cómo intervienen y cómo funcionan para tratar de tener una perspectiva de lo que va a suceder en el mundo. Esa necesidad de tener múltiples variantes que se vayan readecuando constantemente, que no sean fijas y que no sean solo en base a la estadística, como decía al principio, es una de las cosas que el embajador considera como parte de la geopolítica moderna, que es la diferencia de la geopolítica tradicional. Se empieza a romper el paradigma solo de un espacio físico, territorial, y se empiezan a presentar otras múltiples variantes. Entre esas variantes vemos, las más evidentes es ver que hoy el espacio es una variante geopolítica, el ciberespacio es una variante geopolítica. También vemos los patrones culturales, cómo juegan en lo que tiene que ver con lo que conocemos ya como guerras híbridas. Hay una serie de métodos que nosotros estamos muchas veces pasando por alto. Entre las cosas después, el libro empieza a enfocarse en algunos temas puntuales, por ejemplo el sistema económico, el dinero fiduciario, el oro, el papel de las criptomonedas. distingue e intenta echar un poco de luz sobre las políticas, por ejemplo, de China, que tiene que ver con el posicionamiento del yuan, el papel del Reino Unido en lo que tiene que ver el negocio de los seguros, el papel en el tránsito marítimo, en la comercialización. Obviamente, como el dólar es una moneda que hoy está siendo atacada. Y también vemos, y yo creo que es un tema central, es el tema de la identidad. Hoy es uno de los temas más hablados en la Argentina, pero creo que tenemos un concepto de identidad equivocado con respecto a lo que se ve en otros lados. Lo que nosotros tratamos de mostrar y que es lo que ha fortalecido Irán es la identidad nacional. Es la identidad que tienen como pueblo, que se basa en una tradición, en un aspecto religioso que se confunde con la vida diaria. Y ahí hago otro paréntesis para decir otra cosa que me decía el embajador que me resultó muy interesante. Irán no es un estado religioso, Irán es un estado donde la fe es la que pone las normas, pero en realidad es un estado con una administración laica. Eso es una cosa a veces que es importante entender cuando se habla mucho, uno lee en la prensa sobre el fanatismo en Irán, sobre la religión como un factor inclusive de atraso. Y otra de las cosas que uno empieza a notar es como Irán está a la vanguardia de muchos aspectos de orden tecnológico, las investigaciones en células madres, por ejemplo, o el sistema de control aeroespacial que se refleja en la capacidad que tienen de generar sistemas de misiles, nanomateriales. Hay muchas cosas donde Irán es ya una nación de punta. De hecho, hoy la capacidad tecnológica de Irán ha superado a todos sus vecinos y hoy explica más del 30% de la innovación regional que hay en lo que es inversión y desarrollo. También creo que una de las cosas que puede ser un poco, no sé si sorpresivo, pero llama un poco la atención a muchos argentinos es por qué Irán es tan influyente. Porque en realidad nosotros hablamos de un país de 1,5 millones de habitantes, poco más que eso, y es un país que tiene apenas sobrepasa los 80 millones, que sería un país, en el mejor de los casos, un país medio. Sin embargo, tiene una política central, una capacidad para ser un factor decisivo en Medio Oriente. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que Irán, yo creo que lo podemos entender en dos partes. Una parte que es la historia del imperio persa. Ese imperio, a veces uno lo ha estudiado en el colegio y ya mucho no se acuerda de qué era. Pero el imperio persa llegó desde el norte de África hasta la India, hasta el Cáucaso. Es una región que hoy abarca lo que serían decenas de países y donde los persas han dejado su semilla. Y esa semilla es la que a través de los siglos ha establecido un entramado de relaciones políticas, sociales, culturales, que no se reflejan exactamente en los límites trazados por los países como frontera, porque lo que priva ahí son otras historias mucho más antiguas. Sin comprender esto, uno no termina de entender por qué Irán influye tanto, por qué Irán tiene una relación con Cachemira, o por qué Irán tiene influencia sobre la India. Parecería una cosa muy lejana, pero sin embargo eso está presente. Y el otro tema es el del Islam. Obviamente, el Islam no solo es la religión de mayor crecimiento, sino que Irán representa una rama que es el chií, que yo creo que es la que tal vez haya empatizado más con los movimientos latinoamericanos. Hay muchos principios básicos de entendimiento donde no es muy difícil que nosotros nos sentamos cómodos con los pensamientos de esta rama. Y eso también ha ejercido una influencia en la región. Entonces, cuando uno suma las dos cosas, nos estamos encontrando con una potencia regional de peso trascendente, importante, que lleva básicamente a que uno piense que es un actor central y clave para cualquier resolución de los conflictos a nivel mundial. Y eso también explica por qué, bajo la presión constante de décadas de Estados Unidos, de bloqueos, de sanciones, de amenazas, de sabotajes, Irán sigue resistiendo. Sigue resistiendo porque es una civilización lo que está enfrentando Estados Unidos sin saberlo, Occidente tal vez sin saberlo, y porque tiene muy fuerte esas bases, ese pilar que hablaba yo, creo que el embajador siempre nos menciona, que es el tema de la fe. O sea, eso es algo que le da el sentido a la pertenencia del pueblo iraní, esas tradiciones, esa necesidad de hacer lo que se debe más allá de la voluntad propia, es creo que una de las cosas claves que uno empieza a ver en esto. Entonces, no sé si tiene mucho sentido que le vaya, viendo, que vaya detallando más lo que van a poder leer en el libro, si con esto logro interesarlos un poco en lo que dice, pero creo que básicamente las dos cosas centrales son esas: entender lo que significa Irán en la región, entender que la religión no necesariamente tiene que ver con el atraso, sino precisamente es un factor de desarrollo. Irán, a pesar de las sanciones, tal vez la población sufre la presión económica, pero sin embargo no ha dejado de invertir en ciencia y tecnología, y ello ha sido la piedra angular. Entonces, cuando uno ve todo eso, uno se da cuenta que está ante un poder realmente que viene desde lo profundo de la historia, y que creo que está despertando y aumentando su influencia. Así que bueno, no quiero entretenernos más, porque creo que lo más importante es escuchar directamente lo que puede decir el embajador sobre su país y sobre lo que esto que yo apenas intento poder poner en palabras que se entiendan sobre lo que él dice, porque no fue tarea fácil tratar de entender los pensamientos de alguien que tiene una cultura tan diferente, que inclusive maneja otro idioma donde hay palabras y conceptos que nosotros ni siquiera tenemos. Entonces es bastante difícil entenderlo. Así que bueno, creo que con eso es más o menos un esbozo de lo que intentamos hacer con este libro, traduciendo el pensamiento del embajador Koleini. Gracias. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Dios. Dios jura a la pluma que escribe. Esa es una parte de verso del Corán. Bueno, antes de todo yo quería agradecer a AsiaTV, a responsables de sindicatos que están aquí, por esta oportunidad. Hoy estoy aquí no como embajador, yo estoy como Koleini, como que con ayuda del señor Marcelo, la señora, ya casi creó palabras que se puede ayudar a la sociedad, no argentina, no iraní, no a todo el mundo, que intentan pensar diferente, a pensar por otro método, a otro modelo. Pero antes de todo yo quería agradecer en esta oportunidad que yo, por ayuda de mi profesora, que es mi esposa, de la lengua española, que siempre me ayudó, y también quería agradecer, que era para mí como una amiga, una compañera, no solamente mi mujer, y por eso quiero aprovecharle que dar estos flores a mi esposa por esta ocasión que he tenido tiempo, de verdad me ha ayudado mucho, no por la lengua, por sus pensamientos, por sus esfuerzos, que finalmente pasó este libro que ahora tenemos. estamos cerca del Día de la Mujer, ¿no? Bueno. Bueno, también quería invitar a la doctora Uwada, que están allí de Facultad de Derecho. Por favor, adelante, por favor. No, por favor. Sí. Adelante. Bueno, muchas gracias por su presencia. Bueno, es mejor que vamos a empezar un poco rápido y hablar sobre la geopolítica moderna. La geopolítica moderna tiene distintos conceptos entre los intelectuales, políticos o investigadores. Casi depende a su necesidad o por su concepto anterior o por su continuidad de su pensamiento. Y entonces cada persona, cada investigador o político o científico está obedeciendo a lo que ha tenido. Y entonces este es un eje muy importante que casi estamos viviendo en un mundo de comentarios sobre geopolítica moderna. La geopolítica moderna en realidad está fuera de nosotros. Casi estamos en situación de tránsito. Y para tener un mundo más equilibrado, un mundo sin menos problemas, más justo y con un alma limpio, con un corazón abierto, con un pensamiento con alta potencia. Entonces necesitamos intercambiar y hablar palabras, diálogo. Y por eso yo pensé con muchas conversaciones que hemos tenido con Marcelo, con diferentes ocasiones, casi puedo decir que ellos me animaron que hay que decir estas palabras para fuera de nuestra conversación, fuera de nuestro diálogo, porque pensé que eso es útil. Ahora, sobre la geopolítica moderna, como yo me siento, no como mi sensibilidad, no por mi experiencia, no por mi lógico, yo puedo decir con mis sentidos cuantonómicos. Así que está fuera de esta dimensión que estamos aquí. Estamos viviendo una dimensión diferente. Estamos mirando que hay muchas variantes que está tiene una intervención muy rápido, a veces más oculto, a veces más indirectos, a esta situación de cambio de geopolítica. Sabemos tranquilamente que dividimos los ciclos pasados a colonialismo o neocolonialismo y dividimos así que ahora el eje que está buscando un net geopolítico en el mundo, estaba cultural o dependía a la economía o dependía a su esfuerzo para influir su potencia. Hemos visto durante los imperios o gobiernos en Centro Europa, en Asia, en América Latina, pero parece ahora no se puede decir que la diferencia entre los países no son tan lejos como antes. Ahora casi se puede decir la ciencia humana cada vez está más corto. No tenemos distancia muy larga entre lo que saben y lo que no saben. Y estamos en un ambiente que casi el sistema de colección de los resultados tiene un rol más importante que tener un manifiesto desde antes. No sé que mis palabras están claras o no, porque eso he hablado un poco teóricamente sobre la situación. Después yo voy a decir sobre los ejemplos que está pasando. Y el método filosóficos políticos que hablaron sobre la historia o los políticos que quieren tener gobierno mundial con tipos de escenarios que buscan está ahora fuera de la diversión históricos que hemos leído o hemos sentido. Por ejemplo, con manera de pensamiento de capitalismo, pensamiento, ideologías, semi-ideologías como pensamientos neoliberales que ahora estamos mirando, o por ánimo de los clases socialistas que buscaron un método de socialdemocracia que ahora, por ejemplo, o socialismo internacional que estamos mirando. Y entonces cada vez el rol de la ideológica, de la ciencia humana, ahora tiene menos influencia y al mismo tiempo del sistema de transición en geopolítica tradicional hacia un punto nuevo tiene un concepto muy complicado. Por ejemplo, vamos a ver durante estos días cómo que empieza la ola de inmigración de parte de un orden político desde Turquía hacia Europa. Y es un sistema de contestación geopolítica que Turquía está dando a los países europeos para tener más apoyo a su alrededor y crear su seguridad ordenada. Ese es un fenómeno que existe. O estamos mirando ahora sobre el fenómeno de virus, de corona, que cómo está atacando, está obligando a una inmigración interna dentro de muchos países que por esta ola que todavía no sabemos que de verdad qué va a pasar durante este año hasta final. Porque hay previstos que dicen que puede tener una matanza. Ojalá que no va a pasar así. Al mismo tiempo estamos mirando el rol de la tecnología, que cada vez estamos mirando de una situación de intertecnología, que tiene un rol más importante para defensa estratégica o por tener armas más altas, en altas clases, para dominar en el futuro. Hay muchas geopoliticianas que piensan tienen que traer futuro hacia ahora. Hay alguien que está buscando hegemonizar la geopolítica anterior hacia el futuro. Hay gentes que piensan que cómo se podemos recoordinar, repensar y evaluar el concepto geopolítico, geopolítica hacia a su beneficio mutuo o beneficio multilateral o un beneficio único. Cuando yo digo First of America, ¿qué quiere decir? Que para mí ahora geopolítica interna tiene más valor que antes. Y ahora hay muchas preguntas sobre esto. Muchas veces pensamos que no, es para buscar una solución económica. Pero al mismo tiempo ahora estamos mirando que, por ejemplo, en Forbes, ahora como un artículo, dice que después de este ataque de corona a la economía china, ahora tiene que esperar a una mudanza de capital desde China hacia México, por características que existen. O hay investigadores que dicen que no, que pasó en China, este ataque de corona, era un ataque dirigido. Y ahora hay muchas compañías extranjeros que estuvieron en China, ahora sus cotizes, sus valores han bajado, y ahora sectores chinos se pueden comprar lo más rápido. No se puede decir rápido, tener un resultado y juzgar perfectamente la realidad que existe. Y entonces, para conocer ¿qué instrumentos necesitamos? ¿Y caja de herramientas de nuestro pensamiento qué es? Frente a esta situación que obedece a un mega variantes. Porque cada vez que nosotros sentimos a una ola de la información que está mezclado, tiene este ataque híbrida, de fake news, de noticias dirigidas, de noticias sin término y resultados, noticias que es solamente para recibir reacción a otra parte, no es una noticia o información tan completo que tiene otro objetivo. Entonces, frente a esta situación, el hombre o investigadores o científicos que están trabajando, ¿a qué herramientas tienen que utilizar? Y por eso, por ejemplo, en el siglo pasado había muchas escuelas de metodología que intentaron a utilizar sistemas de matriz o sistema matemático para que se pueden matematizar la información como el genio de conocimiento. Y por eso ahora sobre geopolítica, cuando que estamos hablando, geopolítica tradicional, estaba hablando con qué población tiene, en qué geográfica está, su geográfica, qué valor tiene, sus vecinos cómo son, la política de cero amenaza con los vecinos ¿Qué significa en geopolítica tal? Esto termina. Ahora, en mismo tiempo que estamos en un sistema casi información sin frontera, pero al mismo tiempo estamos mirando una resistencia de la identidad. Y por eso estamos mirando en muchos países asiáticos, como por ejemplo China, India, Japón, o Irán, o Kazajistán, Indonesia, Australia, que están en el eje de Asia. ¿Qué pasó que cambió esta mudanza de poder desde Atlántico hacia Pacífico? Es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué? Era por razones de la civilización, era por mudanzas de inversión, era por potencia de nivel de inteligencia en población, era por el poder ideológico, por ejemplo, que Asia produce desde budismo, desde Confucio, o desde... ¿De qué? Entonces hay muchas preguntas. Este libro no es un resultado, es una invitación a pensar. Es un choque, es un... terremotos, ¿no? Sí, es un terremotos para que vamos a ver qué significa nuestra estabilidad de nuestro pensamiento. ¿Esta estabilidad que tenemos es buena o es mala? Necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, necesitamos reconstruir o necesitamos renovar. Es una invitación nada más. Bueno, yo no quiero hablar mucho más, parece que hay preguntas. Marcelo ya está aquí. Muchas gracias otra vez a todos ustedes que ya están presentes, que también yo soy alumnos de... Muchas que están aquí, no soy profesor, es solamente yo intenté como un regalo que puedo poner en Argentina, era este libro que hemos hecho con el señor Marcelo. Muchas gracias. Bueno, acá me reprocharon detrás de cámara que tenía que haber hablado un poco más sobre quién es el embajador realmente. Eso lo van a encontrar en el libro, su trayectoria, pero más allá de lo que podemos leer como su trayectoria, lo que podemos darnos cuenta es del tipo de embajador que tuvo Argentina de ese país y que quizás no se supo presentar, aprovechar de la manera de vida. Yo creo que fue un verdadero desperdicio y lamentamos que haya cumplido su mandato, bueno, pero esperamos seguir teniéndolo en otras oportunidades y seguir trabajando con la embajada a futuro. Así que el señor Koleini, rápidamente para decir, él fue, su primera función diplomática fue en el Departamento de la Unión Soviética, luego fue el agregado en la Embajada de La Habana en Cuba, tercer secretario en Madrid, España, miembro de la delegación mediadora iraní en conflicto en Karabaj, acá me corrigen bien, encargado de negocio, ministro consejero y embajador en Armenia. Asimismo se desempeñó como jefe del Departamento de Asia del Ministerio de Relaciones Internacionales, del Ministerio de Relaciones Internacionales iraní, vicedirector del Comité de Política Exterior de la Comisión de Política y Seguridad del Consejo de Discernimiento del Interés del Estado, asesor del viceministro de Asuntos de Asia en el Ministerio de las Relaciones Exteriores, asesor del viceministro de Asuntos de Europa y América en el Ministerio de Relaciones Exteriores y jefe de la Delegación Diplomática iraní en Buenos Aires del 2016 al 2020. Él escribe en varios medios especializados en política exterior y es miembro de centros de pensamiento en este país. Habla farsi, muy buen español, la verdad de que ha aprendido muchísimo, también ha desarrollado muchísimo más desde que lo conocimos, inglés y armenio. Así que para nosotros es un verdadero placer, como habíamos dicho, poder tener esta oportunidad de estar acá y poder presentar este libro.